¿Cómo le ha parecido el festival folclórico nacional de la ciudad de Ibagué? ¿Qué impresión tiene? Maravilloso, maravilloso, me gusta todo. Me gusta el baile. Me gusta la sensación de alegría que hay en este momento a través de la música. Me gusta cada una de las embajadoras que representan, que van con amor, su folclore, sus costumbres, y además años tras años de trabajo para que no se pierda y cada vez vive más esa sensación de pertenencia, de orgullo ante tanta variedad de música que es importante. Y con relación al reinado que hemos estado compartiendo, ¿qué opinión tiene? Muy contenta, maravillada, me impresionó, me sorprendió el estilo, la calidad, la forma en que tiene de entregarse ante cada una de las cositas, cada una de los ritos que establecen este festival. De verdad, a mí es mucho el talento, es mucha la calidad humana, es mucho la música, el afecto, el cariño, la responsabilidad que tiene y la lleva al pie de la letra. Bueno, finalmente una invitación a sus seguidores, fans de Venezuela, de Colombia y del mundo, para que visiten la ciudad de Ibagué en estas festividades. ¡Ay, mi combo! ¡No se pierdan! ¡No se pierdan el festival folclórico de Ibagué! De verdad, es una cantidad de sensaciones que van a sentir. ¡Baile, risa! ¡Gracias a Ibagué por celebrarlo! ¡Ustedes no se pierdan! Muy bien, amigos. Seguimos festejando el festival folclórico nacional. ¡Gracias! Ok, ¿y estamos observando a qué, maestro? Homenaje a las mujeres que hacen la chicha. Ok, las chichas en esta región es como una bebida fermentada, algo así. Masato. Masato, todo a base de maíz. Ok. Ustedes miren cómo fue evolucionando el vestuario. Sí. Esto es lo que en el Caribe colombiano se conoce como una tinaja o una la múcura, ¿no? Lo que llaman la múcura. Entonces miren, amigos, esto es tradicional en esta región y se resalta estas expresiones culturales. Amigos, ahora nos acompaña el famoso actor antioqueño, bueno, creo que es de Medellín, Camilo Trujillo. Él es un destacado actor, bueno, artista de la televisión, del teatro, del cine. Cuéntanos, maestro, ¿cómo le ha parecido el festival? ¿Cuál ha sido su impresión con relación al desfile y al reinado que estamos celebrando? Claro que sí, bueno, ¿cómo están todos? No, yo estoy aquí feliz y agradecido por esa invitación que hace la alcaldía y acá de Ibagué. Este es un desfile hermoso, se ve demasiado, o sea, se ve un tío que radia esta capital musical. Esta maravillosa ciudad y contento de lo que hemos visto hasta el momento, ver estas comparsas, ver el empeño y el trabajo que hacen durante el año todas estas personas para traernos este montaje y este espectáculo el día de hoy. Compárenlo un poco con la... Colombia es un país diverso. ¿Qué podríamos hacer una comparación un poco, pues, respetando que son distintos la Feria de las Flores en Medellín con un festival de estos? Claro, ¿tienen sí afinidad o son distintos? Sí, la afinidad es que tienen la alegría, sí, eso sí, pero obviamente son como algo diferente. Medellín se maneja más que todo, es como las carrozas y de los silleteros, porque esa es como lo que identifica a la ciudad de Medellín, entonces eso es como la diferencia. Pero de resto no, se tiene mucha semejanza, porque obviamente también sale con parrazas, también sale de la cultura paisa, y obviamente como la cultura de acá de Ibagué, que son
todas las, todo el folclore que hay aquí, la danza. Pero sí, tiene algo semejante. Entonces, finalmente, una invitación a los antioqueños, a todos los fanáticos que lo siguen, para que visiten esta ciudad de Ibagué. Claro que sí, bueno, quiero invitar a los paisanos, a toda la gente en Colombia, a que vengan aquí a la capital musical y no se pierdan de este maravilloso evento que se realiza todos los años aquí. Bueno, felicidades, Máster. Bueno, chao. Bye, bye.